nos vamos pues para allá, ¿no? Nos encontramos en la plaza de Concepción, aquí en el centro del país, el centro del Perú. A la gente de aquí se le dice Montacanasta. Cuando he preguntado cómo se le dice a la gente de Concepción, Montacanasta. ¿Por qué Montacanasta? Ay, me estropeé como Montacanasta, porque este pueblo es conocido porque todos venden pan. Un riquísimo pan de Concepción. Nosotros lo vamos a comprar en la esquina de allá, pero está cerrado. Fuente de agua. Fue inaugurada en 1898, siendo el alcalde el señor Crisanto de Pando, traído en tren hasta Chicla y a lomo 15 días hasta este lugar. Representa en tres niveles la mitología griega. Tres niveles. En el tercer nivel, una pequeña fuente ovalada bordeada de figuras felinas, afinando esta pieza una ninfa, incrementando una más el atractivo natural. La verja, que data de 1892, convirtiéndose así esta singular pieza de arte en la primera en género de la región. Esos son los que hablan.